Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Fernández. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Hombre, gracias por aceptar la invitación. Rodrigo Fernández es eh, economista por la Universidad de Virginia y tiene un MBA por la Universidad de Wharton. Has desarrollado tu carrera por 22 años en Sigma Alimentos en distintas áreas y actualmente eres el director general de la empresa eh, Sigma, que es la, la, la división de alimentos del grupo Alfa. Eh, Además, Rodrigo es el actual presidente del Consejo Directivo de Caínta Nuevo León. Pues, Rodrigo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. No, hombre, encantado de estar aquí. Padrísimo lo que están lo que estamos haciendo con los podcasts. Así que un placer estar. Oye, a ver, literalmente ese como que es tu, tu, tu semblanza profesional. Cualquier persona googlea a Rodrigo Fernández y va a salir literalmente eso que acabo, acabo de mencionar. Pero quisiera preguntarte, ¿quién es Rodrigo Fernández? Mira, yo, buena pregunta. Yo te diría, del lado personal, padre, eh, para mí la familia es importantísima, eh, en todos los sentidos, hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba, eh, por mis hijas, por mis hijos, por mi hijo, daría lo que sea, por mi esposa igual. Eh, siempre he sido muy cercano a mis hermanos, a mis papás, entonces pues, la familia para mí ha sido todo. De hecho, cuando tengo... Eh, o le quiero dar un consejo a alguien, siempre lo pienso así, le digo, mira, si te pedías igual que yo, te diría esto. ¿Por qué? Porque esto lo quería a mi familia. Eh, por otro lado, pues soy una persona que me gusta ser bien hecho. A veces eso me lleva a tener un poquito de ojeras de vez en cuando, pero me gustan las cosas bien. Eh, y, y eso me lleva en el trabajo y en la parte eh, de servicio, como lo es K-Intra, bueno, pues dedicarle quizá un poco más de horas. Pero al final de cuentas, pues dejar las cosas para que sigan funcionando con uno o sin uno. Y yo te diría que finalmente, eh, pues toda la vida me han enseñado a ser humano. Eh, en, en Sigma, por ejemplo, tenemos una cultura padrísima donde la gente le encanta los retos y, y siempre damos resultados, pero al mismo tiempo de una forma de muy humana. Y tú cuando te topas una compañía donde es muy humano, pues no dan resultados. Y a veces cuando dan resultados atropellan. Y para mí es algo esencial. Este, todo está basado en la persona y cómo podemos ayudar para que las gentes salgan adelante. Caintra lo ve un poco igual. Si tú ves eh, lo, que, lo que he dicho desde un principio, es yo creo que Caintra es el primer frente, o las pymes son el primer frente para el desarrollo social del país. Y así lo creo y eso es mucho de lo que me motiva tanto en la empresa como en lo personal, como el lado social, para dedicarle el tiempo que le dedico. Oye, dentro de los retos, siendo tu familia el centro... Eh, ¿Cómo le haces para equilibrar tus tiempos? Porque digo, imagínate yo, como emprendedor, o digamos dirigiendo una empresa relativamente eh, micro, eh, pues a veces el tiempo de convivencia con las familias y nos pasa muchísimos emprendedores y pymes, eh, lo sacrificamos mucho. Eh, ¿Cómo le haces o qué consejo podrías dar para ese equilibrio? Pues mira, igual que tú. Yo, empresa chiquita, medio de lo grande, estamos igual. Eh, la verdad es que me lo han preguntado muchas veces y no creo ser el mejor ejemplo de balance <laughs> siendo tan honesto. Eh, pero te platico, eh, hablando uh, al grano. Eh, yo cuando empecé a trabajar este, hace una buena cantidad de años, pues sábados y domingos y de día y de noche y, y todo lo iba por haber. Y algo que sí he aprendido es el fin de semana es para mi familia. Eh, de vez en cuando hay que trabajar y el día que tengo que trabajar lo hago pero lo que trato de hacer es de lunes a viernes dedicarme al trabajo y sábado y domingo en la casa. Eh, hay cosas básicas, este, por ejemplo, una carne asada. Me encanta hacer carne asada. Y dices, ¿por qué? Porque cuando hago una carne asada estoy enfrente del asador hora y media y como estoy ahí, estoy platicando y están mi familia alrededor y eso me permite convivir con ellos. Entonces yo te diría... Eh, para mí el balance está ahí, está el sábado, está el domingo, están las vacaciones, este, dedicarles el tiempo, estar enfocados a ellos. Mis amigos se me quejan, me dicen, oye, pues te veo una vez al año, pero bueno, al final de cuentas hay que escoger, le dedico mucho tiempo al trabajo, le dedico tiempo a cosas como Kaintra, le dedico tiempo a la familia y bueno, si me sobra un poco de tiempo para los amigos, pero bueno, ahí es donde tienes que empezar a balancear. Tengo otros amigos que tienen mucho tiempo para los amigos. Y bueno, pues quizá no le dedican el tiempo que tú y yo le dedicamos a la empresa o que le dedicamos a estas cosas. Muy bien. Oye, has pasado por muchas áreas de, dentro de tu trayectoria, todas ellas dentro de Sigma, si, si, si no estoy mal. Correcto. 22 años. Y la verdad es que cuando me metí a leer un poco director de operaciones, luego te tocó dirigir, eh, si mal no estoy, América Latina, luego finanzas, ¿cómo le, cómo le hiciste para, para, o cómo se fueron dando las cosas para que pudieras tener contacto con muchas áreas, ya, ya estaba planeado desde antes una, un, un proyecto de plan de vida o plan profesional o plan de carrera o se fueron dando. Mira, te, te lo contesto. A veces me pasa a la gente cuando regresa una maestría y me dicen, no, hay mi plan de carrera. Y yo lo que les digo es, yo pedí una oportunidad. Y una oportunidad donde te pidan 100 y des 200. Y entonces eso te abre nuevas puertas. Y con esas nuevas puertas se abren nuevos retos. Y con esos nuevos retos de nuevo, esperan... ...que des 10 y das 20... ...y entonces eso te abre otras posibilidades... ...y al final de cuentas ha sido mi carrera... ...yo empecé, como lo decías... ...empecé en planeación estratégica... ...y luego me fui a la maestría, regresé a planeación estratégica... ...y ahí ayudando al director comercial... ...me ofrecieron un puesto comercial... ...y del lado comercial, profundizando un poco más... ...entonces había una oportunidad... En, ...en comidas preparadas... ...entonces la profundizada que hicimos en comidas preparadas... ...me abrió la oportunidad para nuevos negocios... ...y la chama nuevos negocios para marketing... Y después de marketing, sí hice un cambio de finanzas, que fue un cambio importante. Pero, pero yo te diría, pues se van dando las cosas. Y yo sí creo que cualquier persona puede sentarse en una silla, no cualquiera la transforma. Sí creo que hay cosas que se pueden hacer de corto plazo, pero pues seamos honestos, los dos somos jóvenes y hay mucha gente joven. Y yo no estoy viendo en que se den los resultados hoy, mañana. Yo lo que tengo que ver es cómo hago para que se den los resultados hoy, mañana y siempre. Y bueno, hoy cosechamos lo que alguien más sembró. Entonces, ¿cómo cosechamos y sembramos al mismo tiempo? Y cuando te pones a ver, bueno, pues empiezas a trabajar en cosas que verdaderamente hacen un cambio importante. Y eso te lleva a que te den otras oportunidades donde hay otras áreas para transformar. Y bueno, pues ha sido un poco la historia de la compañía. Oye, ¿y alguna vez te viste en esta posición? O sea, volteas para atrás a Rodrigo estudiando su MBA en Wharton. Y, y, y si pudieras regresar al tiempo, o sea, ¿repetirías esta carrera? O, ¿O cómo? Mira, yo te diría desde el principio sí era algo que, que me encantaría tener. Obviamente nada es este, eh, un given. Eh, el otro día platicaba con un amigo y me decía, oye, este, ¿y aquí cómo? Y le digo, pregunta en todo el edificio. Y yo te diría, pregunta por las personas que más trabajan. Y te aseguro que mi nombre sale en una mano siempre. Este, entonces, bueno. Parte del tema es pues, el, el empeño para, para que se den las cosas. Pero, y yo por otro lado te diría, si me tuviera que regresar, me encanta la compañía que estamos, en la compañía que estoy. Es una compañía extraordinaria, con un talento de gente extraordinaria. Eh, me la paso bien, nos retamos, eh, hay discusiones padrísimas. A veces la gente busca gente que piense igual, yo al contrario, no creo que haya mejor. Que tener gente que piensa diferente para tener una discusión, pero una discusión propositiva, y eso lo tenemos en la empresa. Entonces, al final de cuentas, si tuviera que regresarme y escoger un lugar para trabajar, sin duda alguna trabajaría en el mismo lugar que trabajo el día de hoy. Órale. Oye, Sigma ya tiene otros retos. Ya, obviamente, pues la penetración en el mercado internacional ha sido. Digo, todos lo conocemos, todos nos hemos todos pedimos jamón ahí, que seguramente es de, es, es de alguna de las marcas que ustedes representan en cualquier parte del mundo. Eh, ¿Cuáles vislumbras tú como director general que sean los retos para Sigma eh, en los próximos años? Y pues también tomando en cuenta el tema de la pandemia, ¿no? El sector alimentos creo que fue de primera necesidad, nunca cerró, siguieron jalando igual. Sí. Pero creo que a todos nos replantea un poquito los retos, ¿no? Ya te diría... Hay dos cosas. Déjame te platico de la, de la estrategia de Sigma bien rápido y sobre eso profundizo. Piutira eh, son tres bloques. Un bloque que tiene que ver en cómo sigo mejorando el negocio que tengo el día de hoy. No yo como persona, pero Sigma como, como compañía. Cómo seguimos haciéndolo. El segundo bloque es cómo encuentro nuevas avenidas de crecimiento para poder crecer por encima de lo que crece el mercado. Y muchos emprender, entre otras cosas. Y el tercero que es igual de importante es cómo habilito a la compañía para llegar allá. ¿Qué cultura requiero? ¿Qué sistemas de trabajo que requiero? ¿Cómo bonito que interactúe la gente? Eh, ¿De dónde saco recursos para el crecimiento? Y al final de cuentas, en muchos de los casos, cuando, cuando hacen esta pregunta, pues es fácil irte la estrategia. Y yo te diría: pues tener la estrategia, pero si no tienes a la gente que lo haga una realidad, no se va a hacer. Y yo te diría el contrario: cuando tú tienes la gente capaz, eh, con los sistemas eh, adecuados de trabajo, una interacción humana que te permite que las cosas se den, es bien fácil. Porque cuando viene una pandemia, la compañía sola se ajusta y, 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 y se empieza a enfocar en las cosas adecuadas. ¿Y qué sucede? Tú le pones algo a un sistema de trabajo que te lleva a enfocarte en eso y unas interacciones humanas que permiten que suceda y al ratito la empresa, pues ya cambió el rumbo y cambió el rumbo un poco, no, no necesariamente el paquete completo. Entonces yo te diría que los retos principales están ahí, en cómo habilitamos a la compañía para llegar más lejos. Y te digo cosas básicas, cultura básica. Eh, por ejemplo, hay una cosa que llamamos víctima y protagonista. Eh, hay un tipo que se llama Fred Kaufman, es, este, tiene un libro que se llama eh, Conscious Business, la ah, verdad que padrísimo, Pero, por ejemplo, agarra, en, en, hay un video ahí, donde agarra una, una este, pelota de tenis y la suelta. Ah, y entonces cae y dice, oye, ¿y por qué cayó la pelota? Y mucho del público dice, pues por la gravedad. Y sí es cierto, ¿eh? pero alguien más dice porque la soltaste. Una tienes control y el otro no, y los dos son verdades. ¿Cuántas cosas nos pasan el día a día que son así? Por ejemplo, llegué tarde a la junta, ¿por qué? Porque había tráfico. Perfecto. Sí es cierto que había tráfico. Pero con todo el tráfico, ¿pudiste haber llegado temprano? Ah, eh, sí, por supuesto. Bueno, ¿por qué no está el resultado? Por el tipo de cambio. ¿Pudiste haber dado el resultado por el tipo de cambio? ¿O por qué sucedió esto? No, yo no hice nada. El no haber hecho nada, ¿cómo afectó? ¿Para qué sucedió? Entonces, yo te diría... El, eres víctima, ahora eres un protagonista. ¿Cómo pides las cosas? Es muy diferente si yo te digo, ¿me ayudas con esto? Así te digo, ¿esto es lo que quiero lograr? Esto me preocupa, ¿me ayudas con esto? Porque la segunda forma de preguntarte, es a andar tu imaginación y dices, Oye, Rodrigo, ¿y por qué no mejor lo hacemos así? Eh, lo que te comentaba de, de, de pensar diferente, no hay nada mejor que tener una buena discusión y pensar diferente porque te hago cambiar de opinión o me has cambiar de opinión o tener argumentos más sólidos cualquiera de los dos. Ambas son buenas. ¿Cómo somos para que eso suceda? Hay una cosa que aman el psychological safety, de que tengas la confianza de decir lo que quieras. Yo te diría, cuando fui director general, conocía todo el equipo directivo porque toda la vida habíamos estado juntos. Pero no había el nivel de confianza que quería entre las áreas centrales y entre las geografías. ¿Cómo le hago? ¿Cómo construyo esa confianza? Bien fácil. Primera reunión de equipo. Segundo día, primera junta, feedback a Rodrigo. Y no fue un feedback a Rodrigo a ver qué se les ocurre. Mandamos encuesta y agarramos lo que estaba en rojo para entrarle al tema. ¿Qué pasó? Después de darme feedback a mí, se dan cuenta que no pasa nada, se dan feedback a ellos, entre ellos mismos. ¿Y qué sucede? El nivel de confianza del equipo se va a otro nivel. ¿Cómo permeas eso en la compañía? Entonces, eh, yo te diría una cantidad de cosas básicas, pero son las cosas eh, que nos permiten tener la posibilidad de verdaderamente seguir creciendo hacia adelante. Y yo te diría mi mayor tiempo está ahí. Oye, me, me, me saltan dos palabras clave de todo esto, emprendimiento y talento. Eh, y recuerdo que en la primera ocasión que nos conocimos, que fue todavía vía Zoom, eh, en la primera sesión que tuvimos de, del Consejo de Jóvenes, eh, que amablemente te conectaste, nos dijiste, oye, bueno, pues léanse el libro de Lean Startup. Sí. Eh, se me quedó muy grabado y a muchos que nos dimos a la tarea de leer eso, y a mí sí me abrió un poquito la perspectiva de, de, del tema de emprendimiento, ¿no? Y, y, y yo sí me quedé pensando, eh, lo que decía este eh, Eric Ries, decía, oye, bueno, pues es que emprender no es nada, no es exclusivo del startupero, ¿no? No es exclusivo del chavo que quiere iniciar algo. Ese es un reto, creo que, bien importante dentro de la compañía. O sea, ¿cómo fomentan ese emprendimiento claro, al interior? Te platico, y ese es uno de los habilitadores. Este, así como es, lo, como es la cultura y sistemas de trabajo. Algo que sucede en una empresa más grande es que es difícil que una persona que administra un negocio grande emprenda al mismo tiempo. Y te doy un ejemplo. Eh, cuando empieza la pandemia, nosotros vendemos a los restaurantes carne eh, y carne fresca, entre otras cosas, y se cae el volumen, pues se cierran los restaurantes, entonces empezamos a surtir de casa en casa. Eh, Grill House by Sigma se llama el app. En una hora tienes producto en tu casa. Pero cuando nace esto, bueno, este, al equipo que manejaba el negocio Food Service y a una persona específica, este, le encargamos este proyecto. Bueno, entonces imagínate: primero, obviamente llegaban las camionetas de tres toneladas con dos personas a tu casa. Dos días después de que lo habías pedido, no podías pagar con tarjeta de crédito, etc. Ah. Pero la misma persona. Que está viendo cómo reestructurar y cómo, y cómo empezar a hacer una venta digital en las sucursales donde está, y le dicen, oye, es que no llegó un pedido de 200 pesos. O sea, ¿cuál le da prioridad? Obviamente, voltea hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Eh, los equipos de una empresa tienen la capacidad de hacer las cosas más eficientes, de generar un mayor crecimiento, pero cuando tiene una responsabilidad importante, es bien difícil que tengan esa capacidad eh, de emprender. Por otro lado, eh, ¿cuántas eh, startups les encantaría tener los recursos que tiene una compañía? Y no me refiero a recursos económicos, pero rutas, este, eh, formulación, plantas, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo haces esas dos? Y lo que encontramos en la compañía es una barrera, un equipo totalmente independiente que solamente se dedica a emprender. Es un poco la idea es... Estos equipos pilotean, generan ideas, pilotean y una vez que una idea empieza a hacer sentido, entonces la empiezan a escalar y una vez que empieza a tomar buen tamaño, se la pasamos al equipo core y ese equipo core lo va a hacer más eficiente, ese equipo core lo va a hacer crecer un poco más y este equipo empieza con otro. Okay. Entonces tenemos un par de equipos y los entrenamos con uh, metodologías para, para emprender, estamos muy cercanos con MIT con ese tema y traemos ahorita seis, siete proyectos y lo que queremos de esta área es que se convierta en una fábrica de nuevos negocios. Y bueno, cuando hicimos eso con este negocio de Grill House, se le dimos una persona, un equipo de tres personas, y no habían pasado un par de semanas donde ya no era 48 horas, sino eran una hora. Sí, ya eh, llegaba. Y ya llegaba. Luego, luego puedes parar con tarjeta. Un cambio total. Y ahorita, bueno, pues ya estamos en Monterrey, México, Guadalajara, Ándale. este, Saltillo. Eh, estamos abriendo Querétaro, vamos a abrir Chihuahua, vamos a abrir Toluca. Creciendo sí, muchísimo. Y más creciendo tiempo. el equipo. O sea, ya no lo operan tres personas, siguen operando los No, ya creciendo el equipo un poco y, otro, y empezando a generar otras Ahí es cuando digo, se da, creo yo, cuando desde la parte de la dirección general de la compañía o de los puestos directivos se ponen las condiciones para que esto se dé, ¿no? O sea, tú, ustedes lo fomentan al interior, etcétera. Pero muy probablemente hay gente que nos escucha que trabaja dentro de una compañía grande que le da miedo incluso levantar la mano y decir, oye, yo tengo una idea, ¿no? O sea, tengo, pues, detecté este problema, etcétera. A lo mejor por la rigidez de los equipos directivos de, 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 de no alinear, o más bien que sean objetivos que no están alineados a la estrategia. O sea, ¿qué les recomendarías tú a estos chavos que nos pueden estar escuchando? Levantar güey? la mano de entrada. Decirlo, sí. sí. Y yo te diría: es bien fácil llegar a los extremos. Eh, es que yo tengo que ser independiente. Ah, perfecto. Vete, Quiero irme a otras oficinas y tal. Bruto, vete. No tiene ni un recurso de la compañía. Ay. Bueno, entonces <laughs> claro. me quiero quedar dentro. Pero entonces tengo sistemas que no me permiten moverme. Tampoco funciona. Entonces, bueno, ¿cómo se empiezan a tener esas pláticas para tener las dos? Entonces, ¿cómo puedo ser más flexible? Nada más no te pases de la raya y ya esta es tu cancha. Y, y yo te diría que el trabajo importante es cómo ligar esos emprendimientos con el core de la compañía para que se aproveche de la mejor forma. Y ahí es donde esta gente dice, bueno, levanta la mano, pero al mismo tiempo, sí, la compañía tiene que avanzar en cuanto a tener esa claridad y con esa claridad poder empezar. Pero, híjole, yo te diría que hay cosas fáciles. Eh, una vez me pidieron retroalimentación. No sabía cómo darla porque era una retroalimentación muy específica. No, no me la habían pedido, más bien yo la quería dar. ¿Y cómo la doy? ¿Cómo la doy? Cómo la doy? Bien fácil. Me dio a salir a este libro. Y el libro contenía mucha la retroalimentación que yo quería dar. Entonces no la tuve que dar. Eh, la persona está, él leyó el libro y, y cuando acabó, pues hizo sus reflexiones. Bueno. De repente agarras este libro del Lean Startup y se lo llevas al, al, al jefe de esa compañía y de repente se le ocurren tres ideas y, y ya está jalando. Es claro. que, entonces sí hay formas de hacerlo. Vamos a hay que ser un poco creativos. Sí, y encontrar esos libros para los, tenerlos bien identificados para los mensajes. Esa es una buena estrategia. Sí. Oye, dentro de la parte de emprendimiento existen muchos proyectos, a lo mejor en el mercado, que, que son startups y que nos están escuchando y que piensan que tienen una solución que puede ayudar a Sigma. O algunas otras. ¿Tienen ustedes cabida para esos proyectos? ¿Cómo integramos los micros y pequeños negocios a las cadenas productivas? Yo te diría de dos formas. Uno es como empresa, tenemos una cosa que llamamos el Tastec, y básicamente tenemos varias verticales donde buscamos, no nomás en México, sino en el mundo, empresas que estén haciendo eso. Y de 300 empresas, pues de repente acabamos hasta invirtiendo en algunas de ellas. Y por otro lado está la ExpoPyME. La ExpoPyME, lo que estamos buscando es cómo ligamos. A las empresas tractoras con empresas más pequeñas. Y sin duda alguna es algo que hemos hecho por años, es algo que queremos hacer aún mejor y más. Y yo te diría que me parece que es una oportunidad buenísima, porque como Sigma también participamos en la Expo Pym. Y entonces, bueno, ¿qué necesidades tienes que hay en el mercado? Y sobre eso tratar de hacer citas. Y ahí es donde, bueno, te dan una oportunidad. No significa que te van a dar chamba claro. y que te van a comprar, pero por lo menos tienes una oportunidad de hacer un pitch. Sí. Yo, yo sí les diría, hay que aprovecharlo. ¿Tú crees que ese interés es genuino de las compañías? O sea, en tu experiencia y, digo, del testimonio que tú has podido ver, a lo mejor rebotando estas ideas con otras empresas grandes, ¿es genuino el interés de las compañías de encontrar este tipo de conexiones en cadenas? Eh, o sea, ¿cuál es tu, tu cero duda sobre eso? Cero dudas. Al final de cuentas, hay que entenderlo. Y si hay compañías que les ha dado tiempo a entender, pero pues lo van haciendo. Si tú quieres a un emprendedor. Eh, pedirle, este, pagarle 120 días después, 60 días después, lo vas a tronar, no funciona. Entonces, tienes que entender que hay unas cosas que hay que ceder. Pero por otro lado, puedes tener una flexibilidad que no tienes con un proveedor grande. Entonces, si entiendes lo que te puede dar un proveedor más pequeño, esa flexibilidad, y al mismo tiempo eh, le das de regreso lo que ese proveedor requiere para salir adelante todas las cosas funcionan entonces yo te diría que mucho de lo que tenemos que hacer hacia adelante eh, para que la export sea aún más fuerte es cómo vamos trabajando eso de los dos lados cómo vamos para que una pyme entienda las necesidades de la empresa más grande y calidad tiene mucho que ver ahí también y por otro lado cómo le ayudamos a las empresas grandes a entender lo que tienen que ceder para poder acceder a estos nuevos proveedores pero yo te diría sin duda alguna pero yo te diría, todavía hay una cantidad de plazas importantes que podemos sumar y que vamos a hacer el trabajo para sumarlas, pero sí veo un interés genuino sin duda alguna para conseguirlos. Dentro de lo que tú has visto ahí al interior de Sigma y en tu experiencia, algunos nichos clave donde creas que si hay algún visionario, startupero, en emprendedor, en todas partes. En hay. todo hay oportunidades. En todas partes hay. Desde lo más básico de logística hasta lo más revolucionario en inteligencia artificial en todos los lugares hay oportunidades para hacer las cosas mejor. Y como compañías, pues, siempre estamos buscando cómo ser mejores. Si, si tú encuentras una forma de hacerme más eficiente, ¿por qué no darte entrada? Claro. Esos canales, eh, digo, a lo mejor en tu experiencia buscas a un. No sé, la idea que todos tenemos es: ah, pues me voy a meter a LinkedIn o voy a buscar en Google a ver si de pura casualidad me contesta un mensaje por redes sociales o un correo. ¿Los equipos directivos sí leen esos mensajes? O sea, ¿agradecen esos contactos o cuál es el medio? Sí los lees, pero no es tan fácil. Porque bueno, pues me llegó a esto. Bueno, pues, por ejemplo, aquí hay algo de sistemas. Pues se lo mando el de sistemas, el de sí lo ve y sí lo busca. Pero creo que como industria nos podemos organizar de una mejor forma y por eso me encanta tanto la Expo Pyme que desde el día uno, entonces entusiasmado con ello porque pueden ser formas de conectar mucho más fácil y va la gente adecuada y va con una mentalidad de decir, aquí puede haber algo nuevo y lo que necesitamos es cómo hacemos que esto se convierta un poco más grande. Pero sin duda alguna sí, pero sí te aclaro que no siempre es fácil por la cantidad de correos que te pueden llegar o a quién se lo mandas o de qué forma se lo mandas. Y a veces cuando las cosas llegan de arriba para abajo no funciona. La gente dice, no, voy a ir con el director general, ya me... es más, conozco a alguien que lo conoce. A veces es peor, porque el equipo lo recibe y dice, ah, pues este me lo mandaban recomendado y ya lo ven con ojos de recomendado. Okay, en cambio, okay. cuando tú llegas solo, es totalmente diferente. Es muchísimo más fácil, creo yo, que las cosas funcionen. Y entonces, si podemos encontrar los medios para que esto se haga de una forma natural, pues creo que es lo mejor. Y a lo mejor desde abajo abona la cultura, ¿no? Que estás trayendo, sin tratando de... Sin duda güey. Bueno. Oye, esa, esa parte se me hace clave, creo que, eh, digo, la cámara que entra como que fomenta mucho esos espacios de igual de contacto con otros con otros posibles eh, digamos interesados y de hecho las sesiones de networking no solamente en Expo Pymes, sino eh, a mí me han preguntado mucho oye Jorge pues en jóvenes empresarios pues cómo les, pues, depende cómo te muevas no o sea si buscas sí. los canales a lo mejor se pueden dar este tipo de espacios eh, tener la posibilidad de platicar con otros con otros eh, tomadores de decisiones interesantes eh, pero la verdad es que creo yo y coincido contigo que el mecanismo de participación es indispensable para sí. el éxito de los proyectos Sí, y la otra que es importante es: hay ideas padres eh, de cómo dar a conocer nuestras ideas, eh, foros, pero lo importante no es el foro, es cómo verdaderamente le sacamos provecho a ese foro. Y hay muchísimas cosas que hacer, entonces eh, yo te diría: podemos buscar y encontrar otras oportunidades para hacerlo. Y bueno, lo importante es: poner pues, no nada más la idea, sino cómo profundizamos para que se convierta en una realidad, cómo tras a la gente. Eh, como lo sumas, y sin duda alguna creo que hay trabajo por recorrer. Oye, me queda la verdad una duda grande de cómo unes esa filosofía que tú tienes de vida, de que nos expusiste al principio, con la parte de la cultura en Sigma. Y entiendo que le están metiendo cañón a la parte, a la parte de cultura, a poner a, a, a la persona en el centro. O sea, ¿cuál es la visión respecto de eso? Me imagino que también hay un tema ahí de competencia, que esa es la segunda pregunta que hacerte. Decir, oye, ya no solamente a lo mejor van a batallar para captar el talento externo, sino también para mantener motivado al talento interno para que no se vayan a emprender o a, a lo mejor al negocio un tema de retención. Este, entonces, esas serían las dos preguntas que me gustaría hacerte. Uno es, ¿cuál es la filosofía? ¿Cómo pueden implementar esa filosofía dentro de Sigma como en la parte cultura de la persona como el centro? Y segundo, ¿cómo hacen esta estrategia de retención cuando... No solamente el, el mercado compite contigo eh, o con los equipos, sino también el propio interés genuino del, 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 de la persona a emprender ¿no? su propio negocio. Mira, yo te diría que el tema de cultura es bien fácil. Eh, se dice, levanta la mano y apunta para abajo. Empieza con uno. Y tú cuando lo pones eh, y lo practicas, las cosas cambian. Yo mismo juntos les empiezo con una cosa que llamamos check-in y acabamos con un check-out y es una vuelta a la mesa, cómo vienes y qué esperas de la junta y qué te llevas y muchas veces eso te permite escuchar este, las diferentes formas de, de, de ver un tema eh, pues, si tú no das retroalimentación es imposible que la gente dé retroalimentación pero cuando tú la das y la das y a la persona la ayudas, pues esa persona la contagias sí. y, y yo le preguntaba yo me preguntaba una vez que estaba haciendo un discurso con, para mil promotoras y me tocaba hablar de los valores de la compañía hace, no sé, diez años que bueno, hay muchas mamás solteras, eh, no necesariamente en, en niveles muy privilegiados, y ¿cómo les hablo de este tema? Entonces dije, ya sé. Entonces me paro enfrente de ellas y les digo, Oye, ¿quién de ustedes tiene hijos? No, pues todas levantada la mano. Uh -huh. ¿Y quién de ustedes quisieran que sus hijos se casen con alguien que valga la pena? No, pues se paraban de la silla <laughs> no, y las dos manos. Y... <laughs> les preguntaban, ¿qué se fijan? Si fijan, si es carita, se fijan si, si tiene buen verbo, si tiene buen rollo, si, si trae caro último modelo, o se fijan si las va a cuidar, si las va a respetar, si, y me decían, pues sí. Entonces yo lo que les decía se fijan en la columna vertebral de la persona, y muchas veces los valores, la cultura ahí acaba. Yo cuando una persona la entrevisto, eh, y una persona que está eh, recién integrándose a la compañía, muchas veces les digo eso, les digo, mira, eh, esto que es la columna vertebral, es lo que te va a hacer querer venir todos los días o no. Si eres una persona que quiere un balance de vida, no te vayas de banquero a Nueva York, porque no vas a ser feliz. Si eres una persona que te gusta hacer las cosas bien, y, pues cuidado con las entidades que, que, que quieres este, hacer negocio, porque va a haber unas que están más corrompidas que otras. Bueno, ¿cómo te aseguras de eso? Y, y yo te diría: pues, al día de hoy en Sigma, contratamos la gente eh, saliendo de carrera. Y yo te diría, por ejemplo, el equipo directivo tiene más de 20 años por medio en la compañía. Eh, hay una persona que en los 20 años que está en Sigma ha llegado a ese nivel y ha sido un consultor que toda la vida trabajó con nosotros y lo puedes ver como interno. Fuera de eso, yo te diría, todos nosotros hemos tenido 10, 14 puestos dentro de la compañía, una rotación importante. Y es el desarrollo, entonces, pues no hemos tenido esa problemática de que se nos van. ¿Y por qué? Porque la gente va con ganas, porque la gente puede contribuir, porque la gente puedes soñar, puedes hacer los sueños realidad, y vas a un lugar donde verdaderamente te llena. Y eso es un pueblo que lo buscamos y, y no lo hacemos por esa razón, es una resultante de por qué hacemos las cosas. Siempre han tenido este resultado, o sea, a lo largo de los años, dentro de los 22 años que llevas tú en Sigma, o sea, siempre han tenido esta filosofía o es algo que han ido puliendo y desarrollando Nos, y cuánto tiempo toma? Siempre hemos desarrollado gente eh, y como te digo, Conozco a una persona que ha entrado a nivel directivo en 22 años. Todos los demás son talento de ahí. Talento de ahí, desarrollado interno. Y bueno, tiene su chiste. Y bueno, si nos quieren piratear mucha gente. Pero bueno, te van a piratear porque no tienen la capacidad de desarrollarte. Si te quieres ir, nos ha tocado con gente. Y oye, pues si te quieres ir... Está bien, te van a pagar más este puesto. ¿Por qué te están pagando más? Porque no tienen capacidad de desarrollarte. Y nada más te digo, la gente que está abajo, pues ya no lo desarrollaron en esa compañía, ¿verdad? Así te va a pasar rato, pero no importa, como tú quieras. Claro. Y ha llegado gente que regresa con nosotros y dice, ¿sabes qué? La regué. Por favor, denme chance de entrar otra vez. Y, y mucho de lo que tienes es pues, esa capacidad de moverte, esa capacidad de nuevo reto, esa capacidad de crecer, y bueno, por ejemplo, yo te diría, el director de finanzas hoy de la compañía, es una compañía que vende 6.500 millones de dólares en 18 geografías, tiene 33 años, 35 años. Wow. En todos los 33 hoy tiene 35. Como director de finanzas de la compañía, es un tipo brillante, es un tipo muy capaz. Ahí bueno, está la oportunidad. Entonces, eh, cuando tienes esa flexibilidad para que las cosas se den, bueno, pues la gente se quiere quedar. Y es un poco lo que sucede. Y tendrá que dar el 20. Cero dudas. <laughs> Oye, respecto de los emprendedores, vemos hoy en Nuevo León, en México, muchas empresas que, han que se han desarrollado. Y, y si vemos nosotros, la verdad es que buenos negocios, buenas startups, eh, ¿qué, qué, ¿qué sería lo primero que tú determinarías? A mí me quedó, después de la lectura de, Lean Startup, de tu recomendación, el tema de, de, de hazlo fácil, hazlo rápido, prueba el mercado. Eh, Creo yo que muchas veces el emprendedor como que se cicla en buscar una solución eh, y se enamora de la solución o se enamora del problema que también ha salido por aquí. ¿Cuál es tu visión respecto de este tema? Exacto el cual. Eh, quisiera darte un par de ejemplos. Eh, tenemos una oportunidad en Perú y no sé si esta te la platicé anteriormente porque nosotros habíamos adquirido dos negocios del segmento premium y bueno había una oportunidad en segmento más económico, mucho más volumen, menor margen. Pero teníamos una planta que, eh, dado que es de especialidad, pues no necesariamente es la de mejor costo para hacer algo del mercado económico, más masivo. Y entonces, bueno, pues el pedido era, ¿por qué no hacemos una inversión en una planta de buen tamaño, una línea de buen tamaño, este, y que con esa línea, bueno, podemos producir esto? Y claro, aquí está el estudio y el tamaño del mercado y el otro y el otro y el otro. Y entonces, con un poco esta filosofía, eh, dijimos, ¿cuál es mi forma más barata de probar esto? si ha sentido o no ha sentido, entonces lo que les dijimos es agárrate una ruta y aunque no ganes dinero, son 30 clientes demuéstrame que ese precio puedes vender una cantidad importante entonces asume que esta planta produce mucho más eficiente y con esos costos pon tu precio para que si esto fuera a largo plazo tuvieras un margen razonable y con eso dale y no me importa si ganas o pierdes o lo que sea, es una ruta bueno, este, hemos tratado unas 15, 20 cosas y aún no hemos invertido en esa planta. Y bueno, de plano. de plano, porque no ha habido forma de hacerlo rentable a largo plazo. Pero imagínate que con la idea hubiéramos hecho la inversión y tal. Bueno, pues nos hubiera costado muchísimo. Entonces, mucho de lo que tienes que ver es cómo le hago para validar mi hipótesis de una forma rápida, económica y con muchísimo aprendizaje que nos permita iterar. Eh, nosotros mucho eh, cuando estuvimos viendo design thinking acabamos con una metodología que llamamos RACO, rápido y curioso. Está muy basado en design thinking, pero, pero una de las cosas más importantes que veíamos es que cuando íbamos al punto de venta a validar algo, íbamos a validar de un prototipo. Y tú cuando vas con una mentalidad de validar es muy diferente que cuando dices, le tengo que dar dos mejoras, porque entonces voy viendo qué oportunidades tiene. Con uno es sí, jaló, y con el otro es, puedo mejorar estas cuatro cosas. Y son cosas pequeñas pero sí son cosas pequeñas que te hacen toda la diferencia entonces yo te diría yo creo que a los emprendedores les pasa igualitos que a las empresas grandes donde te enamoras de una idea y ya cuando acuerdas pues ya invertiste de más y ya no te saliste de ahí y es muy difícil salirte cuando llevas dos años invirtiéndole algo entonces cómo generar esos aprendizajes en un principio eh, yo te diría no creo que sea el mismo caso el emprendimiento pero la oportunidad más grande que hemos encontrado para el tema de innovación y me lleva muy de la mano es que la gente no tiene este, aversión al riesgo. Y la pregunta, eso es, eso es un comportamiento, y la pregunta es, ¿lo puedo cambiar? La respuesta es no. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que me hace tener esa aversión al riesgo? Y el, la creencia es que soy un mal ejecutivo si me equivoco. Okay. Entonces, tú la creencia alterna que pones es, no, bueno, no nomás está ok que te equivoques. Espero que te equivoques, pero de una forma estructurada, de corto plazo, con mucho aprendizaje y de bajo costo. Y eso es lo que espero es que te permita pilotear, moverte, tal, no casarte con una idea y eso que genere más innovación. Yo creo que el emprendedor es un poco diferente porque no tienes esa estructura que te haga sentirte mal si te equivocas, pero sigue estando ese, cuando esta es mi idea y le voy a meter. No, bueno, tienes una forma mucho más fácil de pilotearla, ve y búscalo y con eso lo haces. Hay una filosofía reciente. Eh, que ha permeado por el tipo de contenido que se ha transmitido eh, en los últimos años, de que la mejor forma de prepararse es el, el digamos, la vida, ¿no? Esa sí. filosofía de, Oye, pues no, déjate los libros y ponte a jalar, etcétera. Eh, veo por lo que platicas que, que, que existe en, en tu manera de pensar y de ver las cosas, que es importante la preparación, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué imagen tienes tú sobre ese tipo de, digamos, de opciones, de contenido? ¿Crees que puedan hacer daño al emprendedor el haberse, no haberse preparado a lo mejor, este, eh, no haber investigado un poco, leído un poco más, este, escuchar contenido de valor? Mira, yo lo que te diría es que hay de todo. Hay emprendedores muy exitosos que no estudiaron, hay emprendedores muy exitosos que estudiaron mucho, y hay emprendedores muy malos que no estudiaron, y hay emprendedores este, muy malos que estudiaron mucho. Bueno, al final de cuentas... No creo que te haga la diferencia, eh, visto de esa forma. Pero yo pensaría que una persona con capacidad, con algo de estudio ayuda mucho. Entonces sin duda alguna creo que es positivo por un lado y por otro lado yo te diría si tu forma de pensar y de actuar es la única que tienes, pues va a ser bien difícil que traigas ideas nuevas y que te retes. Entonces para mí la lectura y el buscar gente que traiga cosas nuevas me parece eh, algo básico. Eh, es una curiosidad intelectual que te permite generar otras cosas ¿y qué va a pasar? pues de este libro agarras esta idea, de este otro libro agarras esta otra idea, y, pero bueno son ideas de gente que la ha metido que te ha sentido y, y que la agarras entonces yo te diría que para mí es esencial para salir adelante el estar buscando metodologías y, y no por moda, no es como que agarres ahora este está de moda, déjame lo meto, no es qué necesito y sobre esto qué necesito, qué me funciona pero sin duda alguna creo que es algo que agrega mucho valor y sin duda alguna creo que es algo que hay que hacer. En, dentro de Sigma, ¿han explorado la posibilidad de entrar al área de VC, o sea, de Venture Capital? ¿Piensan in invertir de ese tipo de, en ese tipo de de negocios? O lo pregunto por la tendencia que vemos de las grandes compañías de, de, de que les da FOMO este, perderse esta. Me diría que eh, te platicaba de Tastec y en Tastec. No estamos invirtiendo por FOMO, estamos invirtiendo porque nos parece que hay algunas tecnologías que hay que buscar y las estamos buscando desarrollar internamente y estamos buscando que haya afuera. Y la verdad es que también sucede que viene de afuera y la gente dentro y dice, ¿y por qué no lo desarrollo yo? Claro. Bueno, entonces hay que ver las dos. Entonces sí lo estamos haciendo, no es como que déjame ver qué hago. Tenemos lo que te decía, empezamos con 300 empresas, de repente piloteamos con 8, el año pasado invertimos con una, ahorita estamos haciendo una segunda inversión, eh, entramos un fondo donde este fondo tiene un deal flow grandísimo y esas nos llegan a nosotros también, podemos ver si invertimos un poco también, pero no es por FOMO, es porque verdaderamente estratégicamente da sentido y estás buscando eso internamente y externamente. Oye Rodrigo, platicando un poquito y cambiando de tema hacia la parte de Caintra. Eh, yo siempre he tenido esa pregunta de: oye, cuando te plantean ser presidente del consejo directivo, o te plantean la opción de lanzarte como candidato en, en la planilla, digamos, a elegir el consejo, eh, pues, ¿qué, ¿qué pensaste cuando te llegó la invitación? ¿Cómo te llegó esa invitación? Me, mi primer pensamiento fue no, definitivamente. Y un mes después fue no, definitivamente. Y dos meses después fue un no, definitivamente. Eh, fueron como seis meses así, porque al final de cuentas. Tienes una responsabilidad en el trabajo y la sigo teniendo. Y yo te digo, eh, si sí he tenido que sacrificar, hace rato hablamos del balance, si sí he sacrificado y sobre todo en mi casa. ¿Por qué? Porque un desayuno y que una cena y vete de viaje. Sí, ¿Por claro. qué? Porque no quiero soltar la chama porque tengo esa responsabilidad. Entonces, yo te diría, Kaintra eh, también tiene 75, 77 años. De hacer la chamba donde no ha habido un presidente de Caintra que brinque la política. Y no le veo malo ser político, ¿eh? pero sí le veo mal que utilices una cámara para la política. Entonces, CAINTRA ha sido muy cuidadoso a quién preside la cámara y el por qué. Y, y yo lo que te diría es: este, pues mi primer pensamiento y segundo y tercero y cuarto y quinto y sexto fue: ando full de chamba, tengo mucho que hacer. Pero una vez que tomé la decisión de sí entrarle, entonces mi, mi pensamiento es, bueno, ahora estoy para servir y ahora le tengo que dedicar tiempo a servir verdaderamente. Y ahí es donde pues, le empieza a dedicar un poco más de tiempo a diferentes cosas. Porque ya que estás aquí, bueno, pues son dos años para servir y, y hace dos años le tocó a alguien más y dos años antes a alguien más y los dos que siguen. Entonces, bueno, ¿cómo esperas que alguien más te represente y te ayude con las necesidades que tiene la industria cuando tú, cuando estás, no lo haces? Entonces, pues hay que hacerlo. Entonces yo te diría, eh, mi pensamiento fue así, creo que así ha sido de muchos, pero de la misma forma todos cuando entran, pues no fue un no, ahora es cómo ayudo y cómo hago las cosas mejor. Y lo que ha sido muy padre es que es una cámara, yo diría que es la mejor cámara a nivel nacional, eh, y es muy padre porque siempre puedes construir sobre lo que alguien más dejó. Entonces a mí me dejaron una estructura padrísima, unos y yo construyo sobre esto, y yo esperaría que el que llegue después es que yo construya sobre eso, claro. y no es una cámara que se tiene que reinvertir cada, cada dos años, como muchas de ellas sí lo son, y esto nos permite tener una continuidad uno y dos, dado que eh, eh, tiene eh, estos es ejecutivos, esta cantidad de tiempo y, y, y todas las cosas que están alrededor, pues te permite que las empresas estén dispuestas a dedicarle recursos económicos y de talento para que las cosas salgan adelante. Entonces, cuando hay alguna duda a nivel nacional de ciertos temas, pues viene a dar acá Intra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la capacidad de conocer y de entender. Y entonces, este, yo te diría que no fue una decisión fácil. Eh, sí lo pensé demasiado al final. Sí. En un principio no lo pensé mucho, fue uno de, <laughs> este, de entrar. Pero bueno, como te digo, una vez que tomas la decisión de entrarle, entonces el switch cambia y tiene que ser un switch de cómo servimos mejor. Oye, de cómo entraste, me imagino que traías unas expectativas de lo que habías escuchado, de lo que podíamos investigar todo de que entra, a lo mejor en algunas reuniones que, que nos tocó participar. Al día de hoy, después de. que creo como, llevamos como 10, meses. Oh, sí, más o menos, 8, 10 meses. 8 este, mes. meses. Me imagino que ha cambiado eh, tanto el enfoque, lo que te esperabas, la realidad que has visto. Eh, ¿Cuáles son tus highlights? Pues mira, tenía pelo antes de entrar acá. A Intra. <laughs> yo podía decir lo mismo, pero no me van a creer. <laughs> no, no. Pero yo te diría que hay diferentes cosas. Este, están los temas del día a día y están los temas coyunturales. Y del día a día está el ámbito estatal y está también el ámbito nacional. Yo creo que como forma ha venido pasando el tiempo, hemos venido participando o teniendo una mayor participación en otras este, instituciones, por ejemplo en Concamín, que eso te genera más trabajo también. Pero por otro lado, las cosas coyunturales, y esas son las que más tiempo requieren. Eh, y son, por ejemplo, el, el, el cambio de ley de o la constitución que querían hacer con la reforma eléctrica, eh, los impuestos verdes que están ahora, este, entre otras cosas. Y eso pues, genera mucho tiempo personal. Yo diría que algo que sí tiene la Cámara es, es, una, es un gran equipo que permite que la cámara funcione. Yo no me tengo que preocupar, este, si se van a pagar las nóminas porque, porque sé que hay recursos para hacerlo. Eh, yo no me tengo que preocupar que existe un buen clima de trabajo porque lo existe. Entonces la cámara funciona per se y lo que sí pueden ser, este, más o menos trabajo es cuando se este tipo de cosas como a nivel nacional o como a nivel estatal. Que bueno ahorita nos tocaron dos y sí, esto cuartos. sin duda alguna pues nos ha llevado a que le dediquemos un poco más de tiempo de lo que pensábamos. Pero por otro lado, bueno, creo que ha sido de ayuda tanto para la industria en el Estado como para nivel país. Y bueno, pues eso te, te da un poco más de energía para hacerlo. Tú representas a una compañía grande, eh, pues a, a alcance internacional, pero el, el mayor porcentaje naturalmente de los socios son de pymes. la Cámara son pymes. ¿Cómo le haces para... Pues para cuidar los intereses de los dos lados, ¿verdad? o sea, tanto de las grandes empresas que forman parte del consejo y que son socios de CAINTRA, que a lo mejor un tema medioambiental o un tema eléctrico les, les impacta de forma directa e inmediata, y también los intereses de los pymes, que esos temas que bien dices coyunturales nos pegan a todos. Pero ¿cómo, cómo, cómo balanceas tú esos temas? Y... Bien fácil, bien fácil. Representas a las pymes, Bitantán. Y ahí las empresas, lo que les caiga, les va a caer. porque Porque las problemáticas de las pymes son de problemáticas de las empresas grandes también, y no todas las problemáticas de las grandes son de las pymes. Yo te diría, si hoy te pones a ver la cantidad de cosas que hemos hecho por las pymes, es más, no batalles, ve la prensa, 11.000 mil y cacho de, de notas que hay, ¿cuántas son de pymes? Y yo te diría el 95, 99% de ser pymes. La primera cita que tuvimos con la Secretaría de Economía, la primera, Estaban sentados las diferentes geografías, este, el presidente de las pymes. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar de pymes y solamente hablamos de pymes en esa junta. Si tú ves todas las, eh, o la mayoría, yo te diría todas las conversaciones que hemos tenido con uh, eh, entidades de gobierno federales han sido sobre pymes. Entonces yo te diría: no hay balance ni lo va a haber. Es representación a las pymes. Y las empresas grandes van a quedar representadas, representando a las pymes. Entonces, nuestro enfoque está ahí, ahí está donde están los recursos, ahí está donde está nuestro pensamiento, y ahí es donde vamos a ir representando. Porque todas las empresas grandes algún día fueron medianas, y esas medianas algún día fueron chicas, y esas chicas algún día fueron micro, y esas micro algún día no existían. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no tiene una empresa, pues pueda empezar y tenga una micro? ¿Y cómo lo hacemos para que la micro sea una mediana, una mediana, una pequeña, mediana y grande? Y yo te diría, puedes ver un círculo completo. Y si tú ves el trabajo de Caíntra, lo, lo que nos distingue sobre todo, y te diría, ¿cómo representamos eh, para que quiten, por ejemplo, eh, la cantidad de trámites que hay que hacer con el SAT? Son 70 trámites, ¿cómo nos vamos a la mitad? Y vamos más de tres presidencias hablando del tema. Y es un tema que seguimos estando en la agenda. Oye, las pymes no tienen recursos. Bueno, se puso una, un fondo para NAFIN. Y que con eso, para primeras pérdidas, para poder generar 200 millones de pesos, para poder prestar las pymes desde la banca. Oye, ¿cómo le hago para una que tenga lo básico? Pues está el centro de. el CCM. Y el CCM, que tiene, no sé, 60 años, o pues está de los 60 o tiene 60 años, o las dos, porque más o menos dan los números, <laughs> eh, para tener los procesos básicos, para tener la estructura sí. básica. Oye, cuando tienes eso. Te vas a AMC Square, que lo tenemos con 15, somos los únicos en el país que lo tienen. Y donde tú vas y tienes para producir eh, jugos o bebidas. Y entonces, pues vas con tu equipo y tienes, no sé si ha sido, pero está en el pit. Uh -huh. Tienes unas mesas y entonces por aquí cortas la fruta y por aquí envasas y por aquí la corcholata. Y entonces tú vas y vas con tu equipo y ¿cuánto produjiste en calidad? ¿En tiempo? ¿En cantidad y en calidad? Y luego regresas ahí, ¿qué viste? Ah, no, pues fíjate que caminé mucho aquí. Ah, y si movemos ese equipo para acá, será diferente. A ver, pues vamos a tratar. Entonces regresas sí. y te das cuenta que produjiste más. Y, y entonces empiezas a ver cuáles son las cosas que te hacen la diferencia, te rompen barreras de querer cambiar, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Tu nivel de manufactura sube tres niveles. Ah. Y luego cuando tienes eso, pues tenemos el CBT, el Centro de Vinculación Tecnológica, para estas no nuevas cosas, que es el emprendimiento y que este Design Thinking, cosas por el estilo. Entonces, tienes la capacidad de una empresa chica irle acompañando para hacer una empresa grande. Y dices, bueno, ¿pero cómo empiezo siendo una empresa chica? Bueno, pues con la Spopime, eh, con la vinculación, y ahí es donde queremos hacer ese primer enlace. Entonces, si tú ves... Eh, donde más recursos tiene la cámara, y donde le dedicamos el tiempo, son las pymes. Y es lo que tenemos que seguir haciendo. Claro. Sí, ahí están los beneficios que tiene la cámara, ¿no? que son muy claros para los socios. Eh, hoy todos nos apellidamos Fernández. Eh, como tu familia, ¿qué consejo nos podrías dar a los emprendedores? Yo les diría eh, un par de cosas. Sin duda alguna, póngase a cambiar, que hay que arrastrar el lápiz para que las cosas se den. Segunda es, eh, creen un lugar donde la gente quiere ir a trabajar. Porque las cosas se hacen con talento y el talento lo retienes no con recursos, el talento lo requieres con las ganas de ir a un lugar a todos los días a trabajar. Este, yo, yo les diría las cosas van cambiando. Lo que te hace exitoso en un principio no necesariamente te hace exitoso después. Si lo veo desde la perspectiva de la empresa, pues una persona que sabe ser un modelo y tal, pues luego, luego lo promueves. Pero si de ahí no sale, no puede trabajar en equipo. Claro. Y como no puede trabajar en equipo, ahí se quedó. Entonces, eh, cuando tú empiezas un negocio, pues quizá lo más importante es que traigas todo. Pero ya que empiezas a crecer, ya no puedes traer todo. Entonces, ¿cómo hacer para permitir que la gente opere y tú estar buscando otras cosas. Eh, y, y yo la otra que les diría es este, curiosidad intelectual. Busquen, platiquen, encuentren gente que piensa diferente, eh, porque al final de cuentas es lo que puede ayudar a, a ser mejores y sin duda alguna, por pues los básicos, este, cómo eh, no empezar un negocio invirtiendo en grandes, sino más bien cómo pilotear y cómo aprender. Designing de Nuevo, Lean Startup o cualquiera de ellas, que me parece algo hiper básico para poder empezar a emprender. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por aceptar la invitación. No, hombre, encantado. Un gusto estar aquí y espero que les haya servido y, y poder compartir. Un, un placer de, de haberlo hecho y felicidades por este esfuerzo. Me parece padrísimo. Eh, ojalá que ahora traigan speakers de mejor nivel y no como el día de hoy. Pero no, hombre, un, un placer estar aquí y saludos a todos. Gracias.